Bienvenido, gente, a un nuevo I need episodio. something to drink. Oh, And soon. bueno, que me está apurando, que necesita tomar algo primero que coma algunas cositas. Amigo, come primero. A ver, que nos saquemos esto de encima. Y una lata de soda. Ya está, con esto regulamos un poco la bebida también. Bien, estamos, como dije, en el segundo episodio del capítulo 2. Así que aquí vamos. A ver, este cómo está. Este tengo que arreglar. Esta ropa, a reparar. Está oscuro todavía, ¿cómo que está oscuro? ¿Qué hora es? Oh. Esto ahí para pasar el tiempo, ¿no? ¿Dónde está? No. Una hora. Todavía nada. ¡Eh! A ver, tengo algo para iluminar aquí. No tenía un farol, aquí está. A ver. Equipar. Encender. Dejar ahí, hermano. Colocar ahí. Vamos a recoger esto y vamos a arreglar los pantalones. A ver qué pasa con esto. Ajá. Acciones. Reparar. Bien, a ver cómo. Un poco más. Up. Bien, listo. Ya como nuevos. Perfecto. A ver. Estos cómo están. Uno de tres. Está aquí. Aquí, entra aquí, entra aquí, 1.4, 1.8. A ver, esto 1.5, 1.4, vale, son mejores. Ponerse a ver, estos que no los probé. Acciones, vamos a reparar esto. Reparar. Será posible. Bueno. Se me apagó el farol, mira. Equipar. A ver, ¿tienen más combustible o no? Acciones. No, no tengo combustible, será de Dios. Tenía que ir para abajo, ¿verdad? ¿Dónde está? Para un lado tenía que ir. ¡No! Se fue. Lo tenés que tirar para el otro lado. Better check in on that old trapper. No. A ver, acá tenemos que entrar. Para este lado. ¿Dónde están las escaleras? Había visto unas escaleras por aquí. Aquí. Okay. A ver, ¿qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Tengo combustible, en serio. A ver, acá hay. ¿Qué tiene este? Nada. Nada de nada, en serio, no tiene nada. No, necesito una llave. Pero una pregunta. Yo tenía una. La llave por aquí. ¿Dónde está? A ver, objetos.
Llave de taquilla médica, llave de la oficina de administración, no. Llave de la empresa. Ventaja de la empresa. Ah, llave de la verja, ok, esta no. Entonces por ahora no tengo ninguna. Hey, bueno, esto está. No me deja ir por acá, eh. No, combustible en el farol. Qué raro el ruido que hace esto, eh. Y dijimos que no había más nada, ¿verdad? Ya hemos revisado toda esta área. Esta no tiene. Hasta que no haya electricidad, no puede haber esto. Lo mismo aquí, nada funciona. ¿Se acuerdan que esta tenía? Tiene que tener alguna. Bueno, ya con eso terminé. Voy a volver a darle al viejo estas cosas que quería y ya. A ver, si sí, esto me sirve como que Could end up being useful. acá. A ver, estoy. ¿Dónde? Okay, estoy aquí. Ah, esto me dijo del río, esto que había, ¿te acuerdas algo de? Tengo que seguir al río, una cueva, eso, había dicho. Ahora sí me acuerdo de eso, ¿eh? Bien. Epa. Zamburio de nuevo, otra vez a comer. Por aquí. Le re encima, eh. ¿Dónde está esto? Acciones. Carne, 1 kilo. Bueno, algo viene. Y los chinchulines para un par de trampas. Bien, esto tengo que ir por acá para el río, me pidió. A ver si está bien la idea, ¿no? Puedo recoger eso ahora. Bien, acá está el río. Y por aquí, yendo por aquí, tiene que haber una cueva. Alejándose, era, no acercándose. Así que. Yo digo, ¿no? Tal vez me equivoque. Pero hay muchas posibilidades que esto así sea. Tenemos mientras tanto unas plantas para comer. Rico, rico, rico. Ah, bueno, son ciervitos que por ahora no atacan, creo, ¿no? Ahora son mansos. Puedo comer de esto mientras tanto, ¿no? Wow. Bueno. Bueno, basta ya, poner el río. Acá no hay ninguna cueva. Ajá, sí, por aquí. Es bastante pesado, ¿no? Todo esto. Tiraría el faro para el carajo, ¿no? Sí. Vamos a dejar el faro. Soltar. Listo, ya.
La verdad, faro no lo necesito demasiado. Acá tiene que haber una cueva, supuestamente. Ellos hablaban, o cerca del laboratorio, ¿será? Ahora me... Ya para el otro lado, entonces. O por aquí. A ver... Estamos perdidos acá. A ver... El ruido no me salía por acá tampoco, ¿eh? ¿Dónde estaré? Nos están con piedras en el camino, pero que son cosas importantes. A ver, una corrida más. Dale, dale, dale. Apura, apura, apura. Bueno, Cristiano está medio lento, medio pesado, pero como verán, nos ha tocado una larga también. No sé para qué, por qué me viene para acá. Con... Tendría que haber ido a llevarle esto al viejo y ya. Pero bueno. Más por investigar que otra cosa, el viejo puede aguantar. Ah. A ver, vamos a ver si de comida me da... Entonces yo podría usar estos. A ver... Estos alimentan también bastante, ¿eh? Te digo, no pesan nada, así que conviene más. Vamos a sacarnos estas cosas de encima. Ah, pero es un montón esto me llena, ¿no? ¿Cuánto me llena, ¿verdad? Ah. Y si llena bastante, así que. Ahí tenés, deja quejarte. Ahí te estoy dando para tomar. Y vas a reempujar con agua el resto. Bien. Estamos listos para seguir. A ver estos. Bueno. ¿Dónde estará esa maldita cueva, no? Todavía. Hace rato que vengo. No, mira, que estaba cerca del. Del lugar este. Oh, eso era, ¿viste, no? Sí. Pensé que había algo aquí escondido. Bueno, tiene que haber una cueva por acá, calculo, no puede estar mucho más lejos. A ver el mapa, si me da una pista. A ver. Me estoy yendo. Ah, voy a aparecer aquí atrás. Ok. Estoy yendo para atrás. Acá. Sí, voy a salir al río grande, al río ancho. Ya sé dónde voy a salir. ¡Opa! ¡Otro más! ¡No! 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 Pero... ¡Qué valiente, eh! ¡Oh! ¡Pero! ¡Pero pedale! A ver si era posible. Vení acá. Ah. Damn it. Sí, eso, damn it.
A ver, ¿qué más? El verde. Tengo que tomar cuidado de eso, ok. Medicina. Bueno, analgésico. Tomar analgésica. ¡Hey! Oh, ya estoy. Uf, bueno. Gasté de gusto, medicina. Tenía que haberme pegado con lo otro también, ¿no? Me colgué y le pegué con eso mal de mi parte. Tenía que haber agarrado la. Oh, ahí hay otro. O es el mismo. Hay para todos igual, ¿eh? Tengo la barra, así que si hace el loco, lo pongo. Bien, bueno. Ah. Bueno, si estoy pesado de cosas no puedo cargar mucho más, ¿eh? En estas puede ser que esté alguna de las llaves, ¿verdad? Río acceso sur. Bien. A ver. Esta está que no más. Entonces me conviene aquí ir directamente a este lugar a dejar mis cosas. ¿Cómo está? Pleno día. Estoy muy cargado, no puedo llevar mucho más. Así que corre, corre, amigo. Y ahora venimos a esta área a inspeccionar. Bueno, está medio frescolar y también, así que a ver si se apura un poco, querido amigo, que tenemos que llegar antes de que nos coma la noche. Ahí veo. El refugio. Hogar, dulce hogar. Dale. Apúrate. Oh, otro lobo por ahí. Y que viene hacia aquí. Son dos lobos. Salieron los dos cagando bien. Vaya. Esta vez tuvimos suerte. No creo que la próxima. No creo tener tanta suerte la próxima. Ay, si no estoy pesado para llegar. Necesito llegar cuanto antes. Compañero. Bien, ya estamos acá. Aquí nomás estoy. Mira, a un pasito nomás y todavía no puedo llegar. Dale, desgraciado. Última carrerita corta. Dale, brother. Vengan los lobos. Bien, ya. Uf. Hemos llegado sanos y salvos. Bien, a ver, vamos a dejar porquerías acá. Tengo espacio aquí, sí. Bien. A ver. Esto vamos a dejarlo. También. Bien. Aquí, ¿qué hay para dejar? Estos pistoleros. Tengo dos armas. Esto es. Está. ¿Qué más? Esto puedo dejar unos cuantos. Eso lo puedo tener. Eso lo puedo dejar ahí. ¿Qué más tengo? Esto lo voy a usar ahora para hacer fuego. Así que, comida. Uf. Esto lo puedo dejar. Traspasar todo. Esto lo puedo dejar. Esto lo puedo dejar. Esto lo puedo dejar. Esto lo puedo dejar. Esto también. También. Está listo.
A ver, aquí, ¿qué para dejar? Uf, pedazo de tronco. Ah, bueno, eso ya lo voy a dejar ahora cuando empiece a curarme. Aquí, esta medicina estoy bien porque va a pasar aquí. Todo por las dudas, porque tengo que llevarlo al viejo, así que más vale tenerlas todas juntas. A ver, el tema ropa. ¿Cómo estamos aquí? 92, 30, tengo que rehacerlo. 88. ¿Este cuánto vale? 1,8. Ah, este está para la miseria. Este 30%. También. Acciones, vamos a recoger. Total, estoy adentro ya. Aquí me importa poco y nada. Así que más vale estar a pleno con esto. 2.0, 21, 21, 3, 5, uff, estoy desobligado. Ahí que esto. 2.0, 21, 2.1, 2.0, ah, 30%, 3, 2, 3, más pesado. 2 y 0,7. También. Acciones, recoger, ya está. A ver, lo mismo con esto. Este es mejor que esto, ¿verdad? Acciones, recoger. Vamos a reparar esta. No. Repara Sound. Acá estamos. Al 100%. Muy bien. Atrás. A ver, ¿qué más? Esta 83. También. Reparación. Aguanta, aguanta, hombre. Es temprano todavía. La 29 está bien. 96, 05, 07. Esta, ponerse. Esta, vamos a convertirlo en, recoger. Bien, vamos a reparar. A sacar un segundo. Venía a Beto. Esto es cuando se pone más rápido. Bien. ¿Cuánto tiempo hay? 1 hora 37. Bien. Madera reciclada. Vamos. Libro. Añadir combustible. Bien. Es un huevo. ¿Puedo ya? Todavía no. 24 minutos, ok. Vamos a hacer un cafecito mientras. Vamos a cocinar esto. Vamos a hacer. ¿Puse café? Entonces hay café. Cocinar. Y vamos a tomar esta casa. A despertar un poco porque me tiene dormido este.
Vamos a comer. Y podemos beber un poco de esto. Bien, ah, ya está en condiciones, perfecto. Ah, a ver cuánta agua tiene. 2 litros, yo con eso. Bueno, igualmente para después. Dice que está hervido, total. Si te va a llevar al mismo tiempo, meternos en nada y hacer eso. Bien, ¿qué más? Este es un poquito más ropa, a ver. Este está 83, acciones, le vas a dar una reparada de nuevo, reparar. Atrás, esto como está, la usada, 04, 05. Vamos a ver, acciones, recoger. Y este mismo, acciones, vas a reparar. A ver, no me digan que es de noche, que es tarde, ¿eh? Estamos bien, y ya me queda para mañana. Uy, esto para atrás. Sí, ya me queda esto para mañana. Ahora vamos a dormir mejor. Encendemos foco, foco, foco. Bueno. Y acá, opa, nos vamos a dormir directamente por unas 12 horas. De hecho, viejo. Guardar esto. Comida. A ver. Comida. Ya. Con esto, eso y ya. Bien, vamos a comer esto. Vamos a comer. ¿Esto qué es? Nota de café. ¿Por qué no me hizo café antes? Comer. Uy, se me llenó bastante, ¿eh? Y agua. Listo, ya. Bueno, vuelvo con el tema de ropa. A ver, vamos a reparar esto. Acciones. Reparar. Cien, perfecto. ¿Qué más queda? Los pantalones. Está bien. Está bien. Acciones. Aquí hay más tela. Estos gorros. Aquí. Acción. Recoger. Igual creo que acá tengo un par de cortinas como para romper todo, así que tengo otro gorrito aquí, acciones, recoger. Bien, ahora vamos a ver estos pantalones, reparar, reparación completa sound. Pantalones arreglados. Medias, no tengo de las nuevas. Pantalones nuevos, camuflados nuevos, camuflaje nuevos. Estamos dos igual, casi nuevos. Y estos, 26. Bueno, esto lo puedo. Acciones, recoger. Bien, otro más tengo. Trajes nuevos 96 y 99. Ah, parece que sí, así que ve.
Adentro. A ver, ¿esto cómo está? 89, 92. 93, 100, 81. Acciones, ¿tengo cuero? No tengo cuero, ¿no? Oh. Bien, no tengo cuero. Vamos a reparar este. Listo. Acá tengo también esto. Eso. Recoger. Bien, ya estoy de nuevo a pleno con la ropa. Estoy listo para seguir. Ahí tengo más tela si quisiera. Así que ahora a investigar esta área. A ver. Y después me decía buscar la medicina de este. Y es porque acá hay más lobos que la miércoles. ¿Alguno de estos que murió? Oh, oh. Acá hay uno que viene. Este sí lo espero. Dale, dame la palanca. Opa, tengo dos acá. Bueno, tengo a uno, a dos. A este me lo puedo aguantar. A este sí. Dos. Ole, ese es a fe de uno. Uno ya roto. Ahora, me lo cargo a este. A ver si lo puedo dar. Este sí me hirió, ¿eh? A ver. Uy, no tengo de. Venga, sí. Ajá, tengo de esto. Bien, ¿qué más me falta? Ah, opa, se me viene uno más. Ajá. Este. Se me viene otro, avisa, ¿eh? A ver, tengo algo más roto. Sí, la muñeca. Bien, otro más. Opa, este sí, toma. Bien. A ver ahora, ¿qué tan jodido quedé? Bien, de nuevo esto. No. Bien. Espero conseguir más de eso porque estoy hasta las manos, ¿eh? Tendría que haberme hecho té de eso, unos cuantos, para estos lobos. Pero bueno, ya vamos a ver si llego. Bueno, apúrate, amigo. Tengo que llegar a una por lo menos. Será de Dios. Quiero investigar qué hay acá. Se murió uno, ¿no? Algo murió por acá, me están diciendo los cuervos que algo sonó. A ver. Bien, comida. Tomá. A ver. Nada por aquí. A ver, por aquí. Nada por aquí. Nada por aquí. Y leche condensada. ¿Qué hay aquí? Bueno, esto. Ahí puedo hacer scan. Ah, ahí está muerto el lobo, perfecto. Voy a ir primero a esta. Voy a ir a todas, en verdad, hago tiempo. ¿Me va a dejar? Sí. A ver. ¿Qué era eso? Ah. Es un cajón mal hecho. Ah.
What have we here? Nada, ¿qué va a haber? Nada de nada. Lo único que tenemos es esa madera que no me sirve para nada por el momento. Ok. A mí me sirven estas cosas para hacerme más pesado nomás. Si no, voy a dejar algunas cosas acá y ya. A la vuelta las recogeré, ¿verdad? A ver. Veis lo que ha quedado pesado este. A ver. Bueno, acá unas cuantas cosas para recoger. No veo nada interesante, ¿eh? A ver. Shutter. Acá. Eso sí. Eso sí, necesito un montón de estas. Ah, una estantería. No hay nada detrás de nada, ¿no? Por acá. Escoba. Yo le desconfío. Tela. Eso lo vendría bien más adelante, ¿no? Ahora, ¿verdad? Foto, estantería. No. Caja. Comida. Bien. Fósforos. Cerilias. Una fosfatía. ¿Qué hay por aquí? Oh, oh, oh. Nada, nada, nada. Bien. Fuera. Tengo que seguir investigando los próximos lugares y dejar aquí. Ah, bien. Esa era la llave entonces, ¿eh? Esta era una de las llaves. Thank goodness. Pesa, unos buenos guantes, bien. Ya sacamos ese guante de porquería. Acá abajo en la alfombra no hay nada, ¿no? El cuchillo, no pude encontrar el maldito cuchillo. Eso sirve, ¿eh? Libro, libro, libro. ¡Ey! Opa, opa, bien, un par de bengalas. No vienen mal. Comida. I'm gonna have to leave something behind. En serio. Ahora vamos a dejar. Eso lo revisé, ¿no? No. Hasta atrás. Al loco. Sí, eso está revisado. No tenemos nada por aquí. No. Bien, bueno, yo estoy bastante pesado. Necesitaría dejar varias cosas porque estoy bastante cargado. ¿Lo puedo entrar aquí, no? ¿No? Está dibujado nomás. A ver, ¿aquí hay algo o no? Esas piedras, se pensó que son un tipo o algo ahí medio congelado en la nieve. Vamos a volver a la cabaña esta a dejar un poco de algunas cosas y voy a seguir investigando. Pero vale, vale, brother. Pero que no se repone más, está tan pesado.
dale, loco, dale, un cachito más, corre un poquito más, dale, hermano. Ahí está. Ahora sí. ¡Ah! Bien, bueno. Uf. Finalmente, bien, vamos a dejar estas cosas. Vamos a dejar esto aquí. Vamos a dejar esto aquí. No hay mucho para dejar, ¿eh? ¿Dónde están las... esto? Esto. Podemos dejar también. No sé qué dejar, ¿eh? Puedo dejar mucho más. Esto. Simplicidad. Acá viene, tengo que ir acá, a esta área ahora, a ver. Acá están los malditos. Sí. Por acá los vi, ¿verdad? Voy a aprovechar para ir ese ahora. Si toda la carne cae, vamos. Lo que importa ahora es llevarme la carne. ¿Dónde están ahora? Acá arriba, bien. Este es uno que me limpié, ¿verdad? Esa es la que está cerca de mi lugar. Ya tenés que descargarte cosas, para un poco. Tan rápido. Opa, se me da hambre este desgraciado. Dale. A ver qué cosas hay acá. A ver. Cerillas. Aquí nada, un pedazo de madera por aquí y nada más. Aquí nada. A ver. Aquí está el otro lugar. La otra cabaña que me faltaba, me queda aquello y aquello y ya estoy. Esas dos y ya, ¿verdad? Ya. A ver aquí. ¿Qué tenemos por aquí? En este lugar de nuevo. Igual tengo que volver al viejo para que me dé más instrucciones. Ah, falta la llave de acá. Opa, conejito. No hicimos malo que la mierda con eso. Así que voy a dejar de tirarles piedrazos y me voy a dedicar a capturar lo que tenga que capturar. Upa, parece. A ver acá qué hay. Vale, cuídate, amigo. Ufa. Ah, este ya lo revisé, ¿verdad o no? Parece que no, ¿eh? No, este no lo revisé. Bien. A ver aquí, ¿qué hay? Nada. Interesante. Aquí abajo, menos. Aquí. A ver, por aquí, nada. Completamente vacío.
Bien, de ahí vengo, ¿verdad? Entonces vamos a este. Este es el último. Y ya volver al antiguo, ok. Estoy aquí, no, hay dos parecidos, son iguales, la misma distribución y todo, para confundir seguramente, ¿no? Bien, a ver. Ya me pueden correr más. Otra vez con sobrepeso. Y no es porque esté gordo, sino que está cargando mucho. Cabaña del lago, bien. Voy a descubrir la llave de la cabaña. De la 1 y de la 2. Conseguí de una sola nomás. A ver. Mira, papeles, radio, libro. No. I'd better find some water. Oh, ok, lo tenés allá. Ah, a ver, este cristiano. ¿Qué le falta? ¿Cómo está la comida? También, le falta comida y bebida. Ok. Vas a tomarte una soda por el momento. Vas a hablar con eso. Aquí nada, papel, papel. Más pila de papeles que no sirve para nada, ¿verdad? Almohada. No. No, nada aquí tampoco, ¿eh? No, pero no hay. Suele haber cosas detrás de cosas aquí, parece. Bueno, faltan dos llaves que no sé dónde pueden estar. A ver qué dice. Parece que dejaron una nota para alguien en concreto. Es un poco raro teniendo en cuenta lo que después lo da que está la zona. Estoy de camino al claro, voy a esconder suministro para nosotros lejos de Mirones. Si necesitas algo, busca al viejo tocón entre las dos filas de troncos. No sé. Tocón entre las dos filas de troncos. Bien, a ver si aparece en el mapa. No. No, vamos a aparecerla después. Ok. Huyamos. Volvamos para el rancho a ver qué hay. Bueno, acá supongo que tampoco podré recoger nada, ¿verdad? Lo mismo. Nada para ver, nada para recoger, excepto la madera, algo salvo. Bien. Ahora de vuelta al rancho. Aquí había venido. Ahí me comía ese. Bueno, ya es momento de estar poniéndose el sol, así que estoy llegando a tiempo. Los dos troncos, ¿dónde será eso, no? Se está levantando como una neblina, algo así que no me gusta mucho, ¿eh? Ah, ahí hay otro, mirá. Tenía razón yo entonces. Liquidé dos por uno. Me barré a los dos. Ahí está la cabaña, ¿no? Perfecto. Vale. Te vas a tener que aguantar, macho. Ya está la casa ahí, ya estamos por llegar. Mira que te diga. A ver si va por acá o por allá.
por acá, ¿no? Pero por acá era una siesta. Dale. Tengo carne, pero para rato, por lo menos. Oh, otro lobo. Me estoy cargando a tu familia, ¿no te importa? Te voy a tocar a vos. Ok. Ya me estoy haciendo duro, ¿eh? Una soda por lo menos, una gaseosa. ¿Tengo alguna herida? No, ¿no? No. Uf, no voy a llegar, ¿eh? Up again. Pero brother, espera un poco. Uf. ¿Será posible que esté? No puedo creer que no pueda aguantarse un segundo más. Uf. No te puedo creer, dale, desgraciado. Ah. ¿Será posible? Ah. Que no llega. Que no llega, que se me muere antes. Ah. Joder. Ahora sí. Sí, 12 horas se va a despertar en algún momento para comer, así que... Comer. Vamos a acá. Vamos a cocinar algo ya mismo. Bien. Vamos a poner un fueguito. ¿Cuánto queda esto? Libro. El combustible, madera reciclada, dale nomás. Vamos a hacer un par de carnes, lobo crudo, lobo cocinado. Ya te voy a dar. Bueno, vamos a hacer una carnecita. Acá tenés un pedazo de lobo. A ver qué te parece, te siento bien. Bien, esto ya me alcanza bastante con esto, ¿no? Voy a ponerle carbón. Bueno. Vamos, sigue la cosa, ¿eh? Sigue la oferta de lobo cocido. Y ahora me voy para lo del viejo, ¿ya? A recoger esas cosas, creo. Algo de ahí y me rajo.
Necesito un carbón más. Señor. Escaramuzco preparado. Esto es fascinante. Perdón también. Agua que tenemos. Y media. La litra. ¿Vale? Vale, purifica agua ya que estás. Falta cocinar. Lata de café. Cocinar. Es que esto hay que aprovechar hacer estos test rápidos porque la verdad tengo un montón para. Esto era, no sé, pero. Pero también. Ahí va. Bien. Y vamos a. Ya que queda 20 minutos nada más. Cafecito siempre, hay que tener ahí a mano por las dudas. Y una seta preparada, total. 5, 4, 3, no llega, ¿no? No, se acabó justo. Bien, vamos a comer. Comer. Traca, traca, traca. Mancha, mancha, mancha. A ver, uno que sea chico. Sí, este puede ser 60. Este es 44. Vale. Bien, agua. Muy bien, ahora vamos a dejar cosas aquí. Me voy a lo del viejo a llevarle todo. Así que vamos a dejar de comida. Voy a dejar esto. Esto, me llevo solamente uno. Esto, dejo esto, dejo esto. Dejo esto, es esto. Salgo con habichuelas, lo dejo aquí. Aquí también me llevo algunas cosas, las galletas, tengo más comida aquí, ¿eh? Un montón de cosas. Bien. A ver aquí. Medicina, soga. Perfecto. Bien. Estoy listo para irme. A ver qué más puedo dejar. ¿Tengo espacio? Sí. A ver. Fósforo, sí. Dejar todo. Todo y dejar todo. Vamos a dejar esto. ¿Qué más? Medicina, tengo que llevármelas todas por la, para el viejo este. ¿Está la morfina? Yo no sé. ¿La habré perdido? A ver aquí. Comida, dentro de todo lo suficiente, ¿no? Aquí, por lo de esto lo puedo dejar.
Listo, ya. Estoy listo para irme. Bien. Ah, ¿cómo está el hacha? ¿Cómo está el hacha? ¿Cómo está la hacha? ¿Tengo lista para? Afilarlo un poco. Bien. Ya estoy listo para ir, no tengo más excusas. Así que a la guarda que es Andocán, como diría. ¿Dónde están más? Ah, están yendo para aquel lado, no sé. No es mi culpa, no tengo nada que ver ahí, ¿eh? Yo me voy para acá. Tengo que llegar rápido a lo del viejo. A ver. Ah, ya se cansó. Qué rápido se cansa. Eso que es. Creo que estoy liviano, no creo tener tanta. La única que llevo pesada es la ropa. Yo tenía ropa nueva que ponerme, ¿no? ¿Verdad? Sí. La estoy cargando de gusto. A ver. No es el lugar propicio, ¿no? Para ver el tema de la ropa, pero. Quita 67. 73, ponerse. Bien, a ver esta. Esta es de 2, esta 2.1, ojo, 1.7, 1.9, muy pesada. 0.0. Y más o menos conviene, ¿eh? Corta de ciega casi nueva, un abrigo pulmón largo y pesado, es más adecuado para subir a la gran. Donde hay nieves calentitas, no, 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 no. ¿Y este? 1.0, 1.5, no. Esto sí, estos guantes ya. Guantes de esquí usado, sí. Ponerse. Ya, esto sí. Bien. Ah, ahora sí. Ah. ¿Cuánto bien? No bien. ¿Cuánto pesa esto? 1 kilo. Presiones. Recoger. Ya está más liviano. Me ahorré. Y esto también debe ser 5 gramos. Presiones. Recoger. Ya pesa mucho menos. Ah, listo. ¿Listo? Ahora sí. Me liberé por lo menos de 1 kilo. A ver si parece mentira, pero está más ligero. Salud está más o menos. ¿Por qué está medio jodido de salud? No entiendo. Epa, conejito. Te salvaste, conejo, ¿eh? Una maldita piedra. ¿Estoy jodido de salud? No. Entonces. Será por el frío y el hambre, calculo. No sé. Está medio congelado, se está congelando. Bueno, a ver, mientras va tan apaciblemente recorriendo esta área, a ver si se mueve un poco. No encontré más de esas babas, ¿eh? Las. Para curar, eso estaba bueno, esos vendajes. ¿Dónde está? No hay más.
Bueno, atención, cuervos. Comida cerca. ¿Dónde están? No los puedo ver, ¿eh? Acá a la izquierda. Digo, acá a la derecha estarán. Se suben por acá, sí. Como que están por acá, ¿no? A ver. Les di un poquito, no lo voy a hacer. Vamos por acá, ahí está, acá están, acá no van a hacer, mirá. ¿Que no puedo recoger algo de comida? Venga. No veo que haya. Oh, sí. Ah, este ya lo había visto el tipo este, ¿no? Sí. Sí, nada. Joder para nada. Bien, a ver. Otros. Hagan más. Bien, no le demos bola que no hay pa no pasa nada, eso no es para nada. A ese tipo no puedo sacarle nada, esto me sirvió para dar un poquito. Dudas. Llevo unos palitos para hacer una antorcha en todo caso, ¿eh? Si llegamos bien. Podemos entrar por acá atrás, ¿no? ¿Ya? Acá veo el paisaje, a ver si veo alguna. Entrada más. Joder, no me rompí de casualidad. Hay todos los palitos que hay por acá, loco. Bien, a ver ahora qué me dice el viejo de porquería este. Si le sirve la medicina o no. Creo que lo tengo todavía conmigo, ¿verdad? Sí. Quiero creer que sí. No, este no me va a joder también con que quiere también troncos de árboles y toda esa cuestión, ¿verdad? Otro que la vieja que me va a tener demandados. A ver. Hey, Hey. old guy. Hey, dejo. Hey. Hey, you still with me? Parece que no, Shit. I'm too late. Pero viejo, no quería. Estabas en trance, viejo loco. A ver. Hey, you're still alive. What's your name? Call me Jeremiah. I went to the Jeremiah. den. Found some supplies that should help. Oh, thanks. Because my insides hurt like hell. What did you find? General meds. Painkillers, antibiotics. And what looks to be some old vials of morphine. Morphine. Easy. Hopefully your pain won't get that bad. You alone out here? What's it to you? What the hell are you doing out here anyway? Hey, don't get excited. I'm just looking for someone. The only thing you should be looking for is a way to kill that bear. Bear. Yeah. He'll be back soon enough. And when he is, I'll be ready. Shit. Ready for what? You can barely sit up. That bear is a man killer. If we don't finish him off, no telling what savage fury he'll unleash. We? I'm just on my way through the area. That bear's got nothing to do with me.
Pero... Listen, stranger. You aren't going anywhere. Like it or not, you and me have a problem in common. Neither of us is going to survive unless we kill that damn bear. Esta tiene con el oso, quedó medio traumado. A ver, más. Presa. Es un poco extraño colocar una presa en un pedazo de inmaculado de tierra salvaje. Sí, la codicia arruinó este sitio. Parece que la presa lleva bastante tiempo abandonada. Sí, el terremoto de hace unos años puso punto y final a tanta tontería. ¿Terremoto? Joder, ¿tú te enteras de algo continental? Supongo que lo olvidé. Vías de ferrocarril, carbón, madera, minas, presas. Toda la isla es un paraje salvaje y perfecto que ha sido destruido lentamente por la industria durante los últimos 100 años más o menos. Bueno, así es el progreso, ¿no? La gente necesita trabajo para alimentar a sus familias, va. No importa, el terremoto se lo llevó todo. Y las cosas están cambiando. ¿Qué cosas? ¿No te has fijado? Desde las luces en el cielo, el mundo ha enmudecido. ¿Más? Solo. Vive solo, ya te dijo, pesado. Vive solo, sí, me mantengo ocupado, cazo un poco, pesco en el verano, lo justo para mantener las trampas llenas. Luego, una vez cada 2 o 3 meses, bajo al puerto de Rupert y comercio para comprar lo que necesito. ¿Tiene alguna forma de comunicarse con el exterior? ¿Una radio? No, ¿con quién iba a hablar? Déjame adivinar, ¿no le gusta mucho la gente? Pues no. Ok, a ver, ¿qué más? Presa, más, vuelve. Zona. ¿Puede contarme algo más de esta zona? Toma su nombre del lago misterioso que está aquí cerca. No hay gran cosa, aparte de unas viejas cabañas repartidas por ahí. El ferrocarril pasa por aquí, el campamento de la Orilla del Lago está cerrado durante la temporada, así que esto está medio muerto casi todo el año. Vive aquí solo, ya te dije. Básicamente la mayoría está abandonada, quedan unos cuantos vecinos y no hay industria. De vez en cuando llega una barca de provisiones del continente, es el único sustento para los pobres diablos que siguen viviendo en Gran Oso. Parece un lugar de lo más tranquilo, como a nosotros nos gusta. Nosotros, eres el continente, no lo entenderías. Oh. Oso. ¿Qué pasa con el oso? Es muy sencillo, ese y yo tenemos cuentas pendientes. ¿Cuántas pendientes? Sí, puede decirle que es un pago en especie. Cuando nos vemos, nos marchamos con un poco de sangre del otro. No me parece una buena inversión. Lo será, pero solo para uno de los dos. Dolor. ¿Cómo lo lleva? Me duele todo, pero sobreviviré. ¿Quieres que busque algo más analgésico? En realidad sí, pero estaré bien. Se me suena bastante cuando he escuchado la palabra morfina. Morfina no, eso es peligroso. Especialmente la vieja, es adictiva. Como si flotases como en un sueño. Dale. Bien. You see those lights in the sky a few nights ago? Yeah. I saw them. We see the northern lights this far up, but I've never seen anything quite like that. I'm a bush pilot. Those lights took my plane down. Nearly died in the crash. Now I need to find my... I had a passenger with me. Dead? I sure hope not. Oh. We were on our way to Perseverance Mills. You know it? Shit, nothing town. A few hours north. Sounds about right. Yeah, I know it. Okay. You're the first person I've seen in months. I haven't seen your friend. The phone lines are down. Nothing electrical seems to be working. You think it has something to do with the flash of light? Could be. Wildlife's been acting weird, too. Wolves, mostly. Hanging around more than usual. Like they're waiting. Waiting? For what? I don't know. But I have a bad feeling about it. Look. Maybe we can help each other. I don't know. I need to get out there and look for my friend. Well, I have an idea that might help you find who you're looking for. A ver, señor, but with that bear out there, and me laid up in here, well, you're as good as dead.
Thanks for the vote of confidence. What do you have in mind? Well, with that bear on the prowl, otra vez con el oso. You'll never survive long enough to find your friend. And I can't do shit from in here. But I can guide you. A ver. Do what I say, and I'll keep you alive. Okay. And what's in it for you? We'll talk about that. But first, you need some protection. Okay. Hand me my rifle. Ah, shit. What I was afraid of. That shot you took hurt the rifle more than the bear. My rifle's done. Shit. Huh. Sorry. You have a backup? No. No backup. But I know where you might be able to fix it. Oh. Great. Where? Old railway yard. About a day's travel south. Along the tracks. There's a machine shop there. I used to trade for time on the tools to keep my gear in order. Bush pilot like you should be able to handle them. Okay. I'll see what I can do. Listen. Stay along the tracks. Keep your eyes open for the old bear. If you see him, hide. And pray he doesn't pick up your scent. Don't get cocky, or we'll both end up dead. Got it. Good luck, pilot. Maybe we'll make a survivor out of you yet. Okay, look. Nuevas misiones, a ver. Arreglar el rifle. Busca la zona de mantenimiento y entra en el edificio. Ok. Secundarias. Encuentra la reserva de claro en el lago misterioso. Ok. Ah. Jeremías. Palo, retel, telas, apósito de barbas, cerdos con habichuelas. 10, ahí tengo uno. Piel fresca de conejo o piel curada de conejo. De ciervo o pellejo curado de ciervo. Ok. Había un par de ciervos por ahí. Así que bueno. Confianza. Ok, vamos a dormir una hora para arrancar. Vamos a dejar aquí entonces. Nos vamos a ver en la próxima, gente. Hasta luego. Bye. Y gracias. Yes.